A las 4 de la mañana, con el canastillo a cuestas, cruzando por la montaña y pisoteando hojas secas, vamos unos atrás de otros, por un oscuro chillillo, gritando y en alboroto, hombres, mujeres, chiquillos. Y la Costa Rica de antes, de campo, eso tan lindo que era antes, de andar en las fincas, en las quebradas, en los cafetales, ir a piar naranjas, ir a treparse un palo, a piar manzanas de agua, jocotes, todas esas cosas. Era tan lindo que a mí se me quedó grabado y yo lo que trataba de transmitir eso, que es la Costa Rica que era, y lo hermoso que era y los valores que teníamos. Hasta el suelo fui a parar, pues se me quebró una rama. Caí bien sentadito encima de un hormiguero. Bueno, lo que sabes, me picaron, eso mejor ni lo cuento. Para ser identidad de país tenemos que mantener nuestras tradiciones, nuestras propias leyendas, nuestro propio lenguaje, nuestra propia identidad. Nací en la maternidad Caribe de 7 meses y me tuvieron en incubadora. Luego mis papás me llevaron allá a Tablazo de Acosta, una hacienda cafetalera, donde vivían todos mis hermanos, y ahí crecí entre montañas y cafetales y ríos y quebradas, trabajando con mis hermanos en la finca y compartiendo con todos los peones que había en ese momento. Un ambiente muy lindo, sin ruidos, que en aire libre. Hará unos 15 o 20 años, por la cuesta de donde vino, se aparecía una gran chancha así parada en medio camino. Todos los pobres bueyeros se tenían que devolver porque los bueyes para adelante ni a palos querían coger. Pequeña me di cuenta que Dios me había dado un don y que era escribir y captar esas cosas. Pero no sabía para qué. Luego me di cuenta que era como una obligación para mí, que era como que me han dado un trabajo a mí. Que nunca le tenía miedo, pero ni al mismo demonio. Afiló bien el machete, fue y enyugó la yuntilla y cogió camino arriba, llegada la nochecilla. Ese don no era para yo ser famosa ni nada, sino para que yo pudiera llevar eso a los medios de comunicación y llevar un mensaje, que es mantener nuestra identidad como país, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. La bandida chancha al paredón se arrimó. Quítate ya, desgraciada, porque te voy a joder. Y la chancha bien plantada, pero ni lo volví a ver. Clavó Gregorio entonces el chuzo en el paredón. Fue a la carreta y sacó el machete que llevaba pasado por el molejón. El mayor premio me lo da la gente en la calle y en las redes sociales, donde todos los días la gente me manda bendiciones, todos los días me saludan, Mayelita esto, Mayelita lo otro, la gente me muestra un gran cariño. Si voy a los pueblos, todo el mundo me recibe, en la calle todo el mundo me da la mano. Ese premio es para todos nosotros, para todos los campesinos. Todo el mundo me escribe esas cosas. Nosotros lo sentimos como nuestro, me dice la gente en la calle. Y yo les digo, sí, es para todos ustedes, porque yo soy como ustedes.